¿No estás cansado de vivir con miedo? ¿De volver a tu casa y tener que hacer un operativo para que no te roben? Quiero ser intendente porque creo que esta ciudad puede hacer mucho más que plazas. El cambio de verdad es con Patricia Bullrich. Es la firmeza que se necesita para barrer con los delincuentes y cambiar de una vez por todas. Hagámoslo juntos. Investigo, avanzo, llego a la detención, al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico, pero que eran socios del narcotráfico. Y ahí la recusan. Claro, me recusan dos letrados con aceitados contactos políticos. Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Los abogados, bueno, que tiene este fiscal provincial, uno de ellos fue jefe de gabinete del señor Ritondo y también durante su gestión en el Ministerio de Seguridad. El otro de los letrados fue asesor de Monzó. El presidente de la Cámara de San Martín me mantiene, pero van a casación. Y en casación, el doctor Mariano Borisky, también con un pronunciamiento inédito, declara la nulidad de la resolución de la Cámara de Casación que me confirma a cargo de la investigación. Porque parte de esta realidad, ¿no? Y fue muy clara. Inédito. Igual hubo interín, comentarios, imagínese, de distinto tenor, tratando de echar un manto de sospecha sobre el quehacer judicial, diciendo que, bueno, había visto un lobby de la política, sí, no, del masismo, es lo que uno ve, de Malena Galmarini en la Cámara de San Martín, que a mí no me consta, pero lo cierto y concreto es que yo fui apartada de esa investigación. A los 6 meses soy apartada de otra investigación en la que venía a cargo hacía 3 años. Oh. Cambian de abogado. También un asesor de seguridad de Ritondo, el doctor Marcelo Rocchetti, me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol. Ahí uno, cuando uno se mete en esta parte, y la verdad que pasaría la noche siguiendo hablando de estas causas y demás, pero lo concreto es que quería agradecerle su visita aquí, seguir charlando con usted sabe que las puertas están abiertas sobre